¿Quieres aprender cómo fondear tu cuenta de RTM mediante Yape en Perú? Si tu respuesta es afirmativa, entonces yo creo que este video es importante para ti. Así que sin más, rápidamente vamos con el video. Para poder enviar nuestro dinero, es importante crearnos una cuenta en Airtime. Airtime básicamente es una empresa de servicios financieros fundada en el año 2015 en la Ciudad de México. Airtime básicamente fue creada con un propósito principal, la cual es que sus usuarios puedan depositar, ahorrar, enviar o recibir su dinero desde cualquier parte del mundo, ya sea en su cuenta bancaria o monedero electrónico de su preferencia. Si quieres saber más información de qué es Airtime y cómo funciona realmente, voy a dejarte en la descripción de este video un link para que puedas informarte así a fondo qué es Airtime y cómo realmente funciona, ¿ok? Bien amigos, entonces es importante que ingreses al link que te voy a dejar en la descripción de este video para que puedas ir a la página oficial de Airtime para su respectivo registro. Entonces, estando ya en la página del registro, pues aquí lo que vas a hacer es pues elegir la parte de individual y por debajo vas a poner tu país. En realidad hay muchos países desde donde puedes registrar o crear una cuenta en Airtime. También puedes loguearte a través de tu cuenta de Facebook, de Google, pero en este caso te recomiendo crearte una cuenta muy aparte donde vas a colocar tu correo electrónico, una contraseña de 8 caracteres como mínimo, donde puedes incluir un número, una letra, etcétera, pero son mínimo de 8 dígitos para arriba. En la parte de abajo vas a poner pues obviamente tu nombre, tu primer apellido, tu segundo apellido, y aquí vas a comprobar que no eres un robot. Le das un clic, compruebas. Simplemente aquí vas a colocar en el lugar correspondiente. Esto es como una rompecabezas en sí. Dejamos ahí el mouse y prácticamente ya ha sido aprobada. Le das clic donde dice crear cuenta y estoy a expectativa que a tu correo te van a enviar pues lo que es el link del registro para que puedas completar con el registro y verificar tu cuenta para que puedas tener ya lista tu cuenta en Airtime y así puedes usar sin ningún problema, ¿ok? Ahora nos venimos ya a nuestra cuenta de Airtime para realizar el proceso para meter o transferir nuestro dinero a través de Yape aquí a nuestra cuenta de Airtime. De esta forma, una vez que ya tenemos saldo aquí en Airtime, podemos comprar Bitcoin, invertir en alguna criptomoneda o simplemente llevarlo a otro procesador de pagos, etcétera, etcétera. En Airtime podemos hacer mil cosas. Ya tengo mucha información de Airtime hablando pues cómo funciona y qué beneficios nos da Airtime y cómo sacarlo el máximo provecho de Airtime. Y es más, aquí también podemos ganar dinero en Airtime como cajero, podemos ganar dinero pues con el sistema de referidos o como embajadores. Por ahí va a aparecer una tarjetita en la cual puedes checar cómo realmente podemos ganar dinero en Airtime. Bueno, a lo que vamos, nos venimos a la parte de fondear. Eliges esta opción y simplemente vas a buscar desde aquí o de plano si hayas agregado tu método de pago pues ya va a aparecer aquí este app de Yape. Para agregar este método de pago te vienes a la opción de ajustes, te vas a la parte de métodos de pago, aquí lo que vas a hacer es agregar método de pago, simplemente le vas a dar clic, deslizas, te vas a móvil. Y en la parte final está lo que es el Yape. ¿Ok? Ahí pones tu número de Yape y vas a darle a aceptar o OK. Y de esta forma estarías agregando tu método de pago. Entonces te vienes ya a la parte de fondear. Si ya de plano lo ves aquí, pues lo que es el app vas a seleccionar. O si no, te vienes aquí donde dice pues buscar. Igual, te vienes a la opción de móvil. Seleccionas Yape. Vamos a meter saldo, por ejemplo, aquí a nuestra cuenta de Airtime de 50 soles. Es la moneda que manejamos aquí en Perú. Y en dólares voy a recibir 12.19 en dólares aquí en mi cuenta de Airtime. Esto es lo que se va a reflejar aquí en mi cuenta y mi balance principal. Y por debajo, pues está la tasa de cambio, todo a detalle. Simplemente le das solicitar y continuar aquí debajo. Confirma la información de Yape, ahí está tu número de teléfono, corroboras que eso es tu número de Yape. Abajo dice, una vez que un compañero de Airtime haya aceptado, deberás enviarle $50 en Yape, simplemente este monto envías, le das enviar solicitud y un compañero va a aceptar esta solicitud y allí va a aparecer pues también su número de Yape en detalles.
Le envías este monto, le escribes por chat indicándole que ya le enviaste y tu compañero va a corroborar esa información o el monto que le hayas enviado. Y simplemente lo que va a hacer es pues confirmar esa operación para que tu saldo refleje ya aquí en tu balance principal en Airtime. De esta forma es como funciona el fondeo aquí en nuestra cuenta de Airtime a través de Yape aquí en Perú. Bien amigos, entonces hasta aquí con este video. Espero te sea de ayuda. Dale un me gusta, deja los comentarios. Si tienes duda al respecto, pues hágamelo saber. Estamos para poder ayudarte. Bueno, me despido. Mi nombre es Cristian Astro y conmigo será hasta un próximo video. Bendiciones con cada uno de ustedes.